Muy buenas a todos chicos y chicas, os traigo un pedazo de vídeo para el canal. Un antiguo glitch que sigue aún funcionando es el del PH Slider para salirnos por la parte de recarga rápida. Y lo voy a traer esta vez bien explicado para que todos lo entendáis y también lo que son las ventajas que tenemos al tener las bebidas mejoradas, ¿vale? Ya estamos en la ronda 10, estamos en Gorgoa, ya lo he dicho, en Diamond Machine. Ahora vamos a activar la anomalía para poder activar la máquina que tenemos aquí en el ático de Nate Totem, que es la Wonderfish, para poder cogernos lo que son las ventajas. Esto no es necesario, pero se puede hacer con la anomalía, ya lo sabéis. Si no, tenéis que esperar hasta una ronda 18-17 para que esta máquina que vais a ver a continuación, que es la Wonderfish, se active, ¿vale? Para poder comprar las bebidas. De tal forma, le voy a traer al detalle, porque luego os voy a enseñar cómo hay que mejorarlo, dónde y por qué, ¿vale? Aquí tenéis, este es el PH Slider. También os voy a sacar ahora y voy a enseñar lo que son las ventajas de la COD y lo vais a ver aquí a continuación. Fuera del juego, en el menú, aquí lo tenéis. Tenéis que tener mejorado, tenéis que ir a parte de actitudes, en ventajas y recordad que estas mejoras las tenéis que tener obligatorias sí o sí. También hay muchas recomendables, pero aquí vamos a irnos primero, vamos a centrarnos primero con la COD, ¿vale? La COD es muy importante tenerla cuando estamos fuera de los glitches para quedarnos sin munición. Todos los enemigos tienen una pequeña probabilidad de dejar caer la munición, ¿vale? Y la otra es la munición de las armas guardada se repone lentamente con la reserva. Eso es lo que tenéis que tener cuando estamos fuera, ¿vale? La COD es súper importante para eso, para no quedarnos sin munición. Luego tenemos el PH Slider, que aquí lo tenéis. A continuación, bueno, aumenta la duración del deslizamiento a nivel 2, ¿vale? Y la otra, que es aconsejable, muy aconsejable, aumenta la velocidad al deslizar. Vale, digamos que al aumentar la velocidad y deslizar, tenemos esa probabilidad de poder entrar mucho más fácil en el glitch, atravesando la pared. Ahora sí, al detalle también, os lo voy a explicar al detalle, lento, varios glitches pequeñitos, para que lo podáis entender bien. Y bueno, aquí lo vais a ver. Ahora yo lo que hago es dejar un perro, dejamos a un perrito mejor, porque yo creo que son mejor los perros para poder hacer estos glitches. Aquí lo estáis viendo, esta es la zona, ¿vale? Lo único que aquí lo vais a ver ahora en cámara lenta. Aquí lo tenéis. Yo salto, deslizo y antes de tocar suelo, pauso. Luego despauso bien al círculo o bien otra vez al mismo botón de pause. Aquí lo tenéis. Saltamos antes de tocar. ¿Vale? Ahí está. Lo que tenemos que hacer es saltar, darle al círculo para agacharnos y pausar. ¿Vale? Al despausar, ¡chum!, atravesaríamos con el PH Slider con el efecto que tenemos del nivel 4, que es un deslizamiento mucho más brusco, mucho más fuerte. Y bueno, aquí lo estáis viendo. Ahora os voy a enseñar cómo se puede entrar aquí y cómo deberíais también de salir. Es el manto de éter, en otros países llamado manto, aquí en España se llama velo de éter. Y aquí lo tenéis, lo tenemos que tener mejorado a nivel 3, ¿vale? Igualmente que las otras ventajas. Lo tenemos que tener a nivel 3. Mejora de campo, creo que era. Una vez que lo tengamos ya activo y tenerlo al nivel 3, pasa esto: que al darle al velo de éter, el manto de éter nos impulsa hacia adelante. Ya lo habéis visto algunos en los directos, otras personas no, pero bueno, por eso lo traigo aquí. Y de esa manera podemos salir del glitch y volver otra vez a meternos. Lo que vamos a hacer es preparar las armas. Aquí lo estáis viendo: el arma especial mata es muy importante para estos glitches. Y bueno. Lo que hago es activar el inductor. Ya sabéis que activando el inductor los zombies vienen muchísimo más rápido, son más destructibles, son más agresivos, también están más duros. Y aquí estoy otra vez intentando para meterlo. Y aquí otra vez me meto en el glitch. Y bueno, ya poquito más. Os voy a dejar. Luego me hago una extracción al final. Y nada, chicos, muchísimas gracias por esos likes, de verdad. Y por compartir. Un saludo.